Hi babies, bienvenidos a un nuevo video de Mika. No. Oigan, vamos a ir al súper. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Oye, amor, ¿ves esta tarjeta del banco ahí encima? Estas cosas que están antes de venir el Uber. Claro que sí. No, la Cecilia sacó plata la última vez. Oigan, vamos a ir al súper. Oye, stopping. Acá está, ¿no? Andáis puro llorando. Vamos a ir al súper, vamos a ir al líder. Hay productos a mil, está todo loco. Así que vamos a ver no, qué sucede. De leche. No lo quería. Leche. Los terneros, weón. Loco, ya. ¿Esta avena? Avena. ¿No teníamos avena? No, venció. Porque compramos una instantánea y esa vence más rápido. Bueno, me tendré que hacer avena. ¿De mañana? Se supone que se te mantiene la glicemia mucho más estable. Se supone, pero acuérdate que el doctor me había dicho que no comiera avena. No mucha. Me dijo. No avena, dijo no avena. Mi ginecólogo dijo que no comiera avena. ¿Qué sabe si voy a jurar? Hemos llegado al líder. Dan los productos a mí, así que interesting. Pero primero vamos a ir. La técnica la aprendí. Del caballero guardia que me dijo que para que hacía fuerza. Déjale. Oye, no, que. Uy, mira. No me voy a llevar esto. Mira, amor, después vamos a poner al Santi ahí. Hoy me está como cochino esto. No sé si lo pondría ahí. Ya, vamos a ir primero. Vamos a ir primero a la farmacia. Porque... ¡Hola! Ya, como le estaba contando, sí, vamos a ir a la farmacia porque se acabaron los las lancetas y las winchas. ¡Anto, mira! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Hago videos! Ya, eso. Se me acabaron las cuestiones para hacerme el hemoglucotest. Las cuestiones para ti, que deberían haberme dado en el hospital más, pero la chica como que, la doctora como que no le dijo a la chica que me entregó las cosas por cuánto rato me tenía que hacer. Ay, me está llamando mi mamá, esperen. Estos y las cositas. Estas son las lancetas. Sí. Y la otra tú. La pincha, güey. La cita reactiva. Sí. Ya, ya, gracias. Chiquillo, colágeno. Ya no necesitan un 20 añero, lo venden en caja. ¿No fue mal en la farmacia? Dos por lucas. No tenían. ¿Están a dos por lucas? No, están a lucas. Dos por mil, dije. Ah, dos por mil. Podríamos llevar de esa. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a ir de vuelta? No entiendo. La cosa es que nos fue mal en la farmacia, la Cecilia va a tener que ir a la farmacia del centro. Miren, en el líder están las teles a lucas. Ah, ya, no te cachai. Puta, qué ganas de tener más dinero. No hay nada accesible. ¿Ah? No hay nada accesible. Pero es que las teles de por sí son caras, pues, amor. Te cuesta 400 lucas. Mira, te cuesta 250 y es súper chica. ¿No te cuesta 400? Es una ON. Es una on. Mira una patineta. Oh. Es una huevo. Ay, mira los juguetes. Mira. ¿Qué? Ay, estas son cosas como rebajadas. 354 lucas. Ya, pero. ¿Y cuánto costaba? Rebaja, pues, bueno. ¿Tiene Bluetooth TV? Es un Android TV. Mira estos. ¿Tendrían que estar más baratos o qué? Mira. ¿Ahora? ¿9000? Ah, hasta 14 lucas. Wow. Mira que hay cositas como en oferta. ¿Qué estoy haciendo? Estas cosas siento que se ensucian mucho y quedan muy para la cagada. Deberían meterla adentro en un plástico. ¿Sí o no? Ah, ya basta, por favor. Mira, señor cara de papa.
Ay, qué cosa más entretenida, oye. No puedo jugar Twister porque me quebro entera. Y se me cae la guagua. Vamos a empezar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canta al ritmo. 1 y otra vez. Azul, azul. Azul, azul. Uy, ¿y este? Preguntado. ¿Será bueno? Igual cuesta 20 lucas. Ay. ¿Valdrá realmente la pena? Gira la ruleta y pone a prueba tus conocimientos. Mira. Marcadores de pizarra. ¿Qué? Hay un set de stickers. Está guapo. Pero yo hago sticker, amor. Si quieres sticker, cómprame a mí. Ah. Mira, y estos están bonitos, sí. Son marcadores pizarra retráctiles. ¿Siempre vienes para acá con la...? ¿Con la qué? Con la esperanza de encontrar algo que no tengas. Ay, se ha pesado. Ah, la pizarra de corto está bacán. Mira esa otra. Mira. Está 14 lucas. Y estas son para poner las letritas, mira. Amor. Hola. Ah. Está bonita. Para poner ahí. Azúcar, me debes bajar. Ah. Ema diabética. Ah. Ah. Ya, vámonos de aquí. Yo solo quería chusmear un poco. Chusma, chusma. Sí, lo que digas. Ah, mira, esto me interesa bastante. Me ha pillado la hora de hacerme el hemoglucotest. Ustedes dirán, Emma, qué onda. Pero es que tengo que hacérmelo en la calle, da igual. Así que nada. Como tomé 11 a las 5, tenía que hacérmelo una hora después. Me estoy desinfectando las manos. Y vamos a por ello. Ahí les cuento cómo me va. ¿Están buenos, no? Sí. ¿Para los stickers? Están buen harto. ¿Y cuántos diferentes hago? Así, varios tipos diferentes, pero te caben en esa cajita. Sí, pues. La hoja completa que tenéis, te cabe en esa cajita. Acuérdate que van desprendidos de la hoja. Ah, de veras. Por eso que estaría cool. Sí, pues está súper bueno, pues así, varios tipos distintos, pero para poner 6 distintos está en la raja, pues. Que puedo poner de cactus, de no sé qué, ¿o no? Sí. ¿Estaría bien llevar 2 o 3? 2, está bien. ¿Sí? Sí. Ya. Lo primero que compramos. Están a 2004, igual yo creo que están un poco caros. Pero... está bien. Vamos a por el resto de las cosas. Vamos a por las cosas que tenemos que comprar, ¿o sí? Siempre nos damos vuelta por estos lugares y terminamos comprando cosas más que ver. ¿El raid? Siempre es caro. No, está muy caro. Hay más araña. No, oye, no voy a... Oh, 7 lucas. Pero ahí hay otros, pues mira. Mira ese casi jardín. Pero no, tiene que ser que mata arañas, pues. ¿No? Pero no queda aquí leer 1000. Parece que no. 100 pies. Bolillas largas. No, necesito que sea el mata arañas. Me parece que están todos llenos de arañas porque se llevaron todo. Quizás es la época del año de las arañas. Mata pulgas y garrapatas. Mata arañas, cucaracha. 4000. Buena. ¡Yeja! Ah, ¿por qué sigue grabando? Oh, quiero vomitar. Tengo que llevar... Uy, miren, este detergente está Luca. Floral Matic. Mira, amor, detergente a Luca. ¿Detergente? Detergente Floral Matic. ¿Es un litro? Sí. Vamos a probarlo. Porque creo que se nos acabó el detergente. Lo mismo, estamos. Oye, están como todos cebosos. ¿Cuándo te falta? Oh, que chidomare. No huele a nada, amor. Vamos a llevar 2 para probar nomás.
Oye, la wea de onda, weón. Soy yo, perdón. Mira, todavía no va, tu mamá quiere todavía no va. Ay, sí. Está Don Luque ese rollo en eso. ¿Cuál? Ah, a ver. Toalla de papel líder que no está. Dos unidades. Ah, este es. Este es. ¿A cuánto están? Estos dos paquetes por 2004. ¿Cuántos metros vienen? 12 por 3, 36. Tu taza de dona costó lo mismo y ni siquiera la usas. No es funcional. Pero tú la quisiste. Oye, espérate. ¿No debería llevar potes? Podría llevarte un pote y dejarte el almuerzo listo en la noche. Ah, no sé. Podría hacerte... O sea, ensalada no, po. Podría hacerte distintos menús, así como de arroz con algo o esto otro con otra cosa. Y eso están a 2 lucas. Cosas de que puedas calentártelo y agregarle que la ensalada sea lo único fresco, ¿caché? ¿Mm? Eso no, están a 2 lucas, no de ahí. ¿Con estos dos es suficiente o...? ¿Son 2 o son 3? ¿Se apto para microondas? No sé, revisa. ¿Hola? Ah. Pero esos potes siempre son aptos para microondas. Sí, remove lim when microwave. Ah, dale. Hay que sacar la tapa. Retira la tapa antes de colocarla en el microondas. Ya. ¿Sí? Oye, mira. Al mic. Son 4. Con 4 andáis bien, ¿no? La mismísima taza de mierda. No la compren, weón. No sirve, que tomáis, se chorrea. Y si te tenéis tomar así, es muy incómodo. No la compren, weón. Y cuesta 3.000. No compren esa mierda. Cómprense la de Avengers, weón. Para jugar. ¿Qué? Bien, déjame. Estoy sentada en la silla. Me quedé mirando, sí. Buscan de 12 rollos, pues. Lo compramos a 8 la semana pasada. Llevemos otro, pues. Mírate esta luca. Vienen 4. 4. 8. 12. 12. 16. 4 lucas. Por menos de la mitad de eso, weón. Bueno. Es la weá tonta. 12, pero estos son de 50 metros. Estos son de 24 metros. Ahora sí es más económico, pues. ¿Y tus cachetes? Son económicos, ¿no? Deliciosos, ¿ah? Pasillos, ¿tus cachetitos? Oye, pero íbamos a llevar agua, pues. Benedictino. Datazo, para los que no toman agua de la llave como yo, el agua benedictina en el líder está 2 por lucas, pero no sé si es la con gas, espero que sea la con gas, porque si no, ¿cómo? Natural sin gas, no, natural sin gas, no, no es mi onda. Ah, esta gasifica, pero aquí dice que cuesta lucas, po. Ay, no sé, no sé, fíjate. Oye, amor, pero ahí sale que cuesta cada una luca. Habría que haber ido adelante a sacarla, po. ¿Qué estás sacando? Juguito. Jugos llenos de azúcar. ¿Para no comprar más bebidas? No, si más bebidas no podemos comprar. Y no porque yo no pueda tomar, sino porque está muy caro ya. ¿No te tincan más los Livian? No. ¿Para qué vamos a llevar un jugo que tampoco puedes tomar? Ah, claro, para eso echemos el sobre de azúcar. ¿Ah? Vamos a comprar un kilo de azúcar, de hecho. Voy a hacer agüita de azúcar a la noche. Ah. Qué chucha. Los rolls están a luca. En otro momento hubiera comprado. Pero pues ahora no. Natural sin gas. Vida de mierda. No. Loco. Ya, X. Estaba barata, pero obvio, pues si no tiene nada, es agua nomás. Llegamos a la parte de Santino. Hay mucha ropita de bebé. Sí sé, mamor, pero no puedo mirar. Tú quieres comprar todo, lo quieres mirar. Mira, mira estos chalequitos. Mira, no tenía idea. Ah, ya. Mira. Qué lindo. Surf. Ese es ya buen amigo. Surf. Miren, conjunto de bebé a 7 lucas. Mira, amor. Mira. Guau, qué lindo. Tan bonita, ¿no? Sí. Ay, mira sus shortsitos. Oh, conchaje. Mira, 2 por
¿Cacha esos chorcitos? ¿Para 9 meses? Sí, pues. Cuando sea verano, el próximo año. Tenemos 1000. Ah, qué pesado eres. Bueno, vámonos. Vámonos. Mi amor, vámonos. ¿Usted sabe que hay momentos para comprar ropita? Sí, mi amor. ¿Y este es uno de esos momentos? No sé. Para mi hijo todo, ¿sabes? Todo. Para mí también, pero... ¡Mira ese chorcito! ¡Míralo! Oh, qué lindo. Ese es como más pequeño, ¿no? Bueno. Pero es que, boba, o sea, ahora, en esta edad, es pleno verano. Pero, sí, es para 6 meses. ¿Quieres comprar algo? Lleva el short. No, vamos a ver las cosas que realmente necesitamos. Manta multiuso. Sí, el precio no, ahora no. Ah. No, no se llama. Vamos a ver estas cuestiones Parent Choice. Cosas que real... ¿Ah? ¿Qué? Loco, mi chala. No la puedo encontrar. Ah. Mira. Aquí están. ¿Ah? Ay, amor. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, porque son sensoriales. Miren, este que quería llevar yo. ¿Te tinca este? Sí, verde. ¿Por qué verde, por el Wonder? ¿En serio? ¡Loco! Bueno, vamos a llevar esto. Igual para 6 meses en adelante, ¿eh? ¿Lo compramos ahora? Sí, pues porque lo guardé ahí todo. ¿Qué 6 meses querés comer una naranjita que no la podés comer? Sí, pues. O aquí le podéis congelar leche materna y dárselo como helado. ¿Qué? ¿Sí? Sí, desde más chico incluso. ¿Le ponís leche materna? ¿Cómo probas tu leche? Ay, no sé, yo creo. Ya, no voy a probar. No sé. Carbohidrato 58. Hoy es 54. Pero lleva eso, papá. ¿Y eso qué? Esos son sin gluten. Sí. Qué rico que tú puedas comer caldo maggi, mi amor. Estoy adicto al caldo maggi, está Luca. ¿Hay caldo maggi de empanada? ¿Qué? ¿Ahí? No, era pollo de campo. ¿Está Luca el caldo maggi, chiquilla? Aprovechen. Ah. Dos por 1150. Caldo, este es el gourmet. Me gusta este. Ese, miren, ¿no quiero llevar de esto? Prefiero este. Vete a la mierda. Ya llevamos, no solemos comprar de estos tan caros, pero bueno, X. Como ya yo no como de esos fideos ni nada. Bueno, ya, Salvador está en la Luca. Los garbanzos igual. Mira. ¿Ah? ¿Cuestan 8.90? Ve las cositas que traes. Pero es menos. ¿Ah? Es menos. ¿Cuánto menos? Bueno, mejor, pues igual me estáis sirviendo. Son 3.90. ¿Qué trae? Hidrato de carbono 7.5. Azúcares totales 0.1. Buenísimo. ¿Y vamos de esta? ¿Estamos barato? Ahí está, ¿qué trae? Las mismas lentejas, como. Están a 8.90, weón. Tan barata. ¿Y vamos todas las que quieren? ¿Ah? No sé cuántas quieren. ¿Cuatro? Tú puedes, ¿ah? ¿Sabes lo que no compraba? Arroz integral. Quedaba arroz en la casa. Oye, pero espérate. Sí, queda arroz, son como 3 kilos. Quería comprar un garbanzo. ¿Garbanzo también? Aquí mismo. Para hacerme hummus, pues. 8.90. Ve cuánto tiene de cosas malas, ¿ah? 9.7 hidratos de carbono, 0.4 de azúcares totales. Ya. ¿Unas dos? Sí, es que es para hacer hummus, para comer snack con apio. Arroz integral, ¿ah? ¿Sí? Arroz integral Tocopol, más conocido como Tucapel. Cuesta 2 lucas, bueno, pues esta hueá me dura la vida. Y tiene 36 de hidratos de carbono en una porción, que es un cuarto de taza. Weón, ¿qué onda? Un cuarto de taza de esto tiene 36 de carbohidratos. ¿Lo que te comí? Un cuarto de taza. ¿Un cucharón? No. La nutricionista, crudo, la nutricionista me recetó 3/4 de taza. Un cuarto de taza crudo. ¿De dónde dice es eso? Una porción de arroz.
Tiene azúcar. Bueno, no tiene poca azúcar. Ah, no sé, me quiero matar. ¿Y cuánto tiene un arroz de verdad, un arroz normal? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un arroz integral y otro que no? Tienen la misma cantidad de cosas. Más fibra nomás que tiene uno, pero X. Atún. No hemos llevado atún. Creo que queda un poquito. No, no queda. ¿No? Creo que me comí el último tarro hace como una semana. ¿Comiste atún? ¿Hace como una semana? ¿Lo comiste sin problema? ¿Por qué? ¿No lo vomitaste? No. Mira, mira, mira. 2 por 2,150. Llévate. Está bueno, ¿no? ¿Es plomo o desmenuzado? Ay. Ay, no los puedo poner ahí. Ahí. Vamos a ver. Ahí lo abrí. No tiene carbohidratos, no tiene azúcar. Tiene sodio. Sí, pero bueno, se lava. Ya, estos son dos. ¿Tiene sodio? Porque el mar es salado. Vamos a llevar uno de estos. Está de a litro. Uno menos. Para la casa. Pero creo que quedaba. Por eso uno. Bueno. Igual nos paga la semana que viene, así que ahí vamos a rearmar otra vez la despensa. Leches en polvo. ¿Qué leche? La leche en polvo son re caras, weón. No sé, creo que están llenas de cosas, de azúcar y cuestiones. Extra calcio. ¿Cuánto tiene? 51 hidratos de carbono. Pero lee la porción, pues, amor. Tú leí otras cosas. Tú leí por 100 gramos. 20 gramos, pues. Ah, esto va por 2 cucharadas de 20 gramos, 200, 180. Son 20. Esto tiene 50 a los 100. Ah. Tiene harto sodio, sí, 480. Oh, ahí ya está, diabética, está hipertensa. A ver esta, mira. Pero eso está bien, amor. Ah, estaba viendo las esbeltis sin lactosa, leche natural, descremada, para los huesos, con proteína. Tiene caleta de vitaminas, pero tiene azúcar 8.4. ¿Por cuánto gramos? ¿Por 100 gramos? Una porción. Una porción son 3 cucharaditas colmadas. ¿De cuánto gramos? De 20 gramos. ¿Y la porción dice por 100 gramos dice su azúcar? No. No, por 100 gramos son 42. Que esta cuestión de proteína es súper cara, weón. 12 lucas, 10 lucas, qué verga. Y nada, pues, de aquí. Creo que ahí está en la casa todavía, ¿o no? ¿Es el de ahí arriba? Ese rollo de Ceilón es súper rico. Súper, súper rico. ¿Quién se creía? Ah, promotor de Ceilán. Miren, incluso me prohibieron un poco todas estas cosas porque... También son dulces. Igual suben cosas, pero aún así tienen cosas que influyen en la glucosa. Qué paja. Es bien cuático porque yo nunca había estado así. Nunca, nunca en mi vida. Yo la verdad es que siempre he sido... El pasillo de los dulces. Yo siempre he sido una persona bastante sana. Pero bueno, ahora me pasó lo que me pasó. Nunca escopas al cielo. Quería llevar maní para hacer mi propia mantequilla de maní. Pero está como caro. Ya, se supone que me habían dicho y me habían recomendado también que la frutilla era muy buena porque tenía muy poco azúcar y subía muy poco en la glicemia. Estamos viendo que es 5, no, la uva, no, ni cagando. Quiero ver cuánto tiene para comparar. La uva escaleta, po. Ahí está, mira, uva rosada. Encima tiene, se llama uva caramelo, po, man. Este. Sí, pero ¿qué tiene? Un serrano. Mira, el más grande. Este. Ya vamos a llevarnos este. Está medio seco, sí, pero bueno. Nos vamos a llevar ese. El zapallo no puedo comer porque tiene mucha hueá. Hoy está bien cuático todo. Bien cuático. No hay mucha verdura que esté como aluga y cosas así. Pana. Berro. Uy, hace rato que quiero comer berro. Voy a llevarme dos. A 1,700, qué caro. También me habían dicho mucho de las naranjas, que también podía comer como naranja y cosas así, pero no encuentro. Ay, ese va, se fue. ¿Qué onda?
No, saqué berros. Ya saqué una, pues. Oye, unas paltuki tan re cara. De re verde. No, a ver. Uy, uy, ufa. Oye, naranjas quiero. Mira, mira, las paltas acá están a 2000 y tanto. Pero estas están más verdes que mi poto, ¿ah? ¿Ves que hablan de cebollitas? Me acuerdo de un programa que daba antes que se llamaba Cebollitas. ¿Te acuerdas, amor? Cebollitas. ¿Pero cómo la ves en naranja? Por la cresta. ¿Cómo va a costar 3.008 el kilo de kiwi? ¿Qué? Afírmate, 2.790 el kilo más sano. Pero qué chucha. Vamos a la carne mejor, no hay fruta para mí. Esta semana al menos no. Ah. Vamos a llevar esa carnita. ¿Unos dos bandejas? Sí. De 250 gramos, ¿no? Sí. Ya. Ya, pero ahí sacáis para todos, po, ¿no? Sí. No solo para mí, po. ¿De qué? ¿De qué depende? Quiero funar al Sebastián. Dijo que no había naranja. Loco, lo voy a funar. Ah, ya. Weón, 7 lucas. Ah. Estas cuestan el kilo 1.007. Y estas son como mandarinas. Ah, voy a llevar una pomelo rosado al granel. Unos pomelitos. Me cargan los pomelos. ¿Qué estás comprando? Naranja y pomelo. Mira, esa malla está 7 lucas, la de naranja. Pero es que esas son naranjas especiales. Ah, pero mira, esa naranja malla está 2006. Lleva esa, pues. No digo que, uff, qué barata, pero... Está buena, ¿no? Sí. Esta, y... oye, el pomelo, no sé cuánto está. Pomelo rosado, 1.990. Sí, pero que quería ver la malla, pues. El kilo. Siempre es más barato granel en todas de todas formas. O en malla siempre hay oferta. Mira, huele. Huele a pomelo, es rico, amor. A mí me gusta el pomelo. Que es amargo, por eso como que me da rabia. Llévate una malla mejor. Sí, está en medio durengue en medio. No, no, están helados, sí, este no. Llévate unos dos o tres de esos. Mango, ciruela. No. Siguiente. Pomelo rosado. Azúcar. Yogur natural, 10 de azúcar. What the fuck? La leche. ¿La leche qué? Tiene azúcar. ¿Qué? ¿4.290 ese jamón estúpido? Qué caro. 2.690. Bueno, miren como tres torrejas, qué onda. Voy a sacar salchicha para los chiquillos. Porque... bueno, yo no como salchicha, así que... pero no porque no quiera, hoy están como asquerositas estas. A ver. Esta. Sí. 250. Ya. No, esa. Mira, ese. Pechuga de pavo, 1150. Esa. ¿Tapiola, no? Sí. ¿Llevamos dos? Ya. Son 125 gramos. ¿Y en ese cuánto llenan? 14 láminas. Piola. Se le caía todo. Ya, y era. Oh, se le cayó todo, de verdad. Ah, pero el hombre sabe poner las cosas ahí. ¿Qué se creen? Mi hombre no es nada tonto. Ah, ¿qué se creían? Ah, lo echaste a perder. Amor, corre. Ah. Corre, corre. A ver, ¿te ayudo? Ah, chale. Ya, sí, ahí está. Está firme, firme. Si no se queda donde va, solucionamos. ¿Qué pasa? Así, ¿sí? A lo mejor estaba así, tú estabas llorando por sobre la leche derramada. Ah. Oye, parece que nos pasamos de verga. No, la verga, por favor. ¿Algo más faltaba? No, ah, más. Pan. Pan para ustedes. Pan para ustedes y otro sobre de pampita. Pero voy a reducir la cantidad de pampita que como. Tengo intención de en la mañana hacerme omelette au fromage, que puede ser o con quesillo. Y no sé, ahí veo.
cosa de no comer carbohidratos. El quesillo no tiene carbohidratos, o tiene uno, y el huevo no tiene. ¿Ya? Así que para que se cachen ustedes, voy a por acá está el pampo, amor. Y este linaza chía, a ver. Este tiene 15. Tiene 15. ¿Y el morado, tío? Y azúcar tiene 0,5. ¿Y el morado, tío? Buen óxomo. Ah. No sé. Anda a saber tú, sí. Bueno, babies, estoy en la media caca. Finalmente, miren, el súper estaba repleto. La gente andaba súper cuática. Esa es la verdad, chocando y poniendo caras muy feas. Entonces, I don't know, man, un poco más de tranquilidad. Si sabemos que los súper generalmente están llenos. Lo otro, que finalmente en la compra gastamos 133 lucas. Como siempre nos pasamos del presupuesto. Oye, Bonnie, I'm working here. Como siempre nos pasamos del presupuesto. Estaba caro. ¿Qué onda la fruta en el súper? Y ya sé lo que me van a decir, cómprala en la feria. Pero ¿qué onda la fruta cara en el súper? Loco, yo quedé impactrueno. Así que eso, baby. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte al canal, dejar tu suculento like y deja lo que quieras en los comentarios, porque aquí leemos absolutamente todo. ¡Bye!